gusto de saludarte. La verdad que en lo personal es un placer charlar contigo porque, bueno, sos te has convertido en alguien multifacético en un montón de actividades o en un par al menos. Lo primero, y en el rugby, bueno, lo que posteabas en tus redes de la vuelta al seleccionado mayor de Cuyo, ¿cómo es un poco todo ese trabajo que, bueno, que vas a comenzar? ¿Cómo andás, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto que estemos charlando. Sí, mirá, es verdad que vos decías recién te has convertido un poco en polifacético. Creo que siempre lo fui. Si bien me dediqué toda mi vida al rugby, siempre tuve otros intereses y siempre me gustó emprender y sobre todo aprender cosas nuevas, así que eso es algo que he hecho siempre. Y en relación al seleccionado, bueno, es una muy linda noticia. Ya se empezó a, digamos, a mover todo desde que hace algunas provincias, Rosario, Tucumán, han estado jugando algunos partidos. Y bueno, la verdad que nosotros en Mendoza lo que nos pasó es que teníamos muy buena recepción por parte de los chicos, sobre todo de los jugadores que querían tener esa competencia, que han disfrutado el seleccionado, ya sean juveniles o mayores, y decidimos unirnos un poco a esto, intentar hacer algo que sea superador para los jugadores y agregarles un poco más de competencia de nivel. Así que bueno, estamos muy contentos, yo decidí entrenarlo, no es algo nuevo, sino que yo durante 4 o 5 años fui el director deportivo de la Unión de Rugby Cuyo. El último año estuve un poco más lejos de todo eso, pero bueno, he seguido entrenando, he seguido vinculado y ahora ya con algo formal que es el seleccionado, que particularmente me encanta y me desafía muchísimo porque de los recuerdos más lindos que tengo de mi época de jugador, incluso como entrenador, estuve al cargo de los seleccionados provinciales del 2015 al 2019, 2020, tengo muy lindas experiencias, grandes amigos, me encanta la unión de todos los clubes, que todos los clubes puedan participar y empujar por un objetivo común, así que bueno, un poco es todo eso lo que está pasando y recién estamos en ese proceso de planificar, de organizar y ver hacia dónde va todo esto. Bueno, es Mendoza un semillero inagotable de talento, bueno, para muestra los chicos que están en los Pumas. Pero te quiero preguntar si se puede identificar un ADN, una idiosincrasia propia del rugby mendocino. Mira, creo que el ADN ha estado muy vinculado al juego de forwards, a las primeras líneas. Generalmente Mendoza o la mayoría de nuestros representantes en Sí, los Méndez Pumas han o el sido Pato Grau, digamos. Méndez, el Pato, Farielo allá por los 60. Y bueno, ya han habido muchos más, inclusive seleccionados juveniles, Matías Díaz, Mati Cortés y muchísimas primeras líneas que han estado representando a Mendoza. Pero es cierto que en los últimos años, o al menos lo que hemos intentado hacer desde los seleccionados provinciales, tener un juego mucho más integral y en los últimos seleccionados mayores que hubo y los últimos juveniles, creo que eso se ha visto. Así que bueno, estamos intentando hacer eso y a la misma vez desarrollar jugadores que puedan pensar a nivel conceptual el juego más allá de lo que hagan o ejecuten. Es una pregunta seguro para una respuesta larguísima, pero ¿qué opinión te merece este tiempo hoy del Scrum? Porque es como estar incluso hasta en diferentes uniones con criterios a lo mejor no tan unificados a nivel internacional ni hablar. ¿Qué puedes decir al respecto? No, es verdad lo que decís, que fuera una respuesta muy larga, porque por un lado está el contexto en el cual estamos, donde hay estas quizás, donde quizás no hay criterios que están muy unificados, pero es verdad que también en el rugby, por mil cuestiones de seguridad, de competencia, en todo el mundo se están viviendo tiempos de cambios en lo que es el scrum, y creo que estamos en un proceso de transición a adaptarnos. Específicamente en el rugby argentino, en argentino tuvimos algunos años donde por poner foco en otras cosas quizá no le prestamos tanta atención, pero entiendo que ahora no solo a niveles provinciales y a nivel de seleccionado se está volviendo a poner la formación y lógicamente son resultados que no se ven de un día para el otro, pero que en algún momento no tengo dudas que van a venir y vamos a volver un poco a esa idiosincrasia del scrum argentino y de la cultura del rugby argentino, espero que sin perder toda la otra evolución que hemos tenido en otra faceta del juego. Completamente. Bueno, esto te lo han preguntado un montón y lo has contado también en algunas entrevistas. Hoy, ¿cómo lo describís a Juan González? Que bueno, lo conoces de pibito, parece mentira viendo fotos de hace 5 años atrás que era un nene y que hoy sea un world class prácticamente. ¿Cómo lo podés definir a él? Porque da la impresión que es un back vestido de forward o viceversa, ¿viste? No tiene como diferenciación. Sí, mirá, lo primero que te voy a decir de Juan, me voy a quizás alejar del juego, pero sobre algo que impacta realmente sobre el jugador que es él. Él es un jugador súper metódico en su forma de desarrollarse, de trabajar y de aprender. Una de sus principales virtudes es que aprende muy rápido, tiene una capacidad de aprendizaje rapidísimo, y me parece a mí que en el alto rendimiento es una de las capacidades más importantes.
Aparte, tiene otra gran virtud que es un gran jugador de equipo, es decir, ese tipo de jugadores que siempre lo querés formando parte de un plantel, porque cada vez que entra a tu sala, cada vez que entra a tu entrenamiento, te aporta cosas positivas, te aporta una energía positiva que contagia. Después, su virtud es como jugador técnico, todos la conocemos, su velocidad, esa capacidad de definición que tiene, ese oportunismo bien entendido que tiene, su juego aéreo, la cantidad de acciones que hace por partido. Es un jugador súper completo que aparte si lo pensamos bien, está recién haciendo sus primeras armas y está en una etapa muy temprana de su carrera. Así que creo que su margen de progreso es enorme. Y sobre todo por lo que te mencionaba al principio, ¿no? Él no, nunca deja de aprender, nunca deja de buscar más. Así que bueno, yo he tenido la posibilidad de convivir y entrenarlo mucho y es un placer convivir con él. Él te desafía en el buen sentido y te exige cada vez más. Y eso para un entrenador es lo más lindo que hay. No sé, intuyo que los veedores de London Irish dieron en la tecla y vieron en él gran potencial, pero digo, al menos quienes no somos tan especialistas en cuestiones del juego y demás, por ahí era un desconocido, pero bueno, en Jaguares hizo lo que hizo y le fue realmente bien, y como que bueno, los tipos vieron en él algo que, no sé si todos lo vieron, pero bueno, apostaron a un desconocido, ¿no? Y son esos casos que en cuanto lo entrenás o convivís un poco con él, inmediatamente lo ves. No es fácil que pase desapercibido, por eso creo que está haciendo la carrera que está haciendo. Y tiene ese otro factor que es un gran tipo. Entonces, siempre querés que esa gente forme parte de tus equipos y que te ayuden a empujar hacia adelante. Probablemente en London Irish ya saben de todo esto y de hecho ha tenido una temporada muy buena para lo joven que es, con muchísimos minutos y muchísima participación. Bueno, se viene una ventana nueva de los Pumas ahora el fin de semana. Es quizá para muchos grandes partidos, el norte contra el sur, equipo del Tier 1, ganarle a Inglaterra, que sería un poco la frutilla del postre de este año. Pero te pregunto primero, desde, digamos, el contexto cultural y que tanto conoces, ¿cómo es jugar en Twickenham contra Inglaterra en este otoño casi invierno, condiciones difíciles? ¿Cómo es un poco toda esa previa que se vive ahí? Y hoy justamente le hablaba con Juan, que me preguntaba recién, le comentaba esto, qué lindo jugar contra Inglaterra en Twickenham, y sobre todo con este contexto que hoy muchos jugadores de los Pumas están jugando nuevamente en Inglaterra. Entonces, bueno, es un contexto tremendo. Jugar en Twickenham es fabuloso, jugar contra Inglaterra ahí es una experiencia inolvidable, y en esta etapa del año para mí también es muy bueno porque es una temporada que recién está empezando, donde los chicos ya vienen de sus vacaciones, de su descanso, entonces... Me parece que se pueden dar partidos que están buenísimos. Generalmente se dan partidos con mucha más paridad y dinámicos que lo que puede ser la otra ventana. Entonces, nada, yo, bueno, súper ansioso ya de poder verlo y ojalá le vaya muy bien a los Pumas, que es lo que todos decíamos, ¿no? ¿Qué opinión tenés de Cheika, digo, como entrenador? ¿Qué te ha parecido? No, lo que he podido ver hasta ahora como hincha de los Pumas, desde la tele o algunos partidos que he podido ir a la cancha, me ha gustado muchísimo su propuesta. Veo a los chicos, y esto es lo que veo yo desde afuera, pero no lo he podido conversar con ellos. Los veo súper convencidos de lo que están haciendo, con una mentalidad ganadora. Luego es lógico que hay que ir ajustando muchas cosas a la idea que él trae, a toda la integración de su staff con el Dogo, con Felipe y con todo, con el Corcho, con todos los que están involucrados, que me parece lleva cierto tiempo que se amalgame. Pero sobre todo rescato esa buena intención de atacar, la intención para salir de su campo, que es bastante. Divisables, digamos, con mucha visibilidad para posicionarse en campo rival y ahí sí salir a jugar un juego bastante ofensivo y sobre todo que te digo, esa mentalidad ganadora que me parece que hoy tiene el equipo que se anima a hacer muchísimas cosas. ¿Qué hacer con el número 10? Porque bueno, da la impresión que Santi Carreras es como por ahí, por algún sector de prensa medio cuestionado, porque a lo mejor no es su posición natural, pero bueno, está jugando y lo hace bien, y bueno, no va a estar Urdapilleta, no va a estar Nico Sánchez. ¿Qué te parece él como número 10, como conductor? No, a mí me parece que es un jugador extraordinario. Evidentemente yo lo conozco mucho menos que los entrenadores, pero me parece que es un jugador que como jugador de rugby es excepcional y tiene todas las condiciones y capacidades para desarrollarse en el puesto. Es cierto que según entiendo no es el puesto en el que juega habitualmente o su puesto de formación, pero creo que ha ido haciendo pasos hacia adelante muy notorios. Y por otro lado, por lo que puedo ver del sistema de ataque, sobre todo que utilizan, y la forma en que los Pumas están jugando, con uno o dos playmakers muy marcados, con líneas de forward muy, muy planas, yendo a jugar muy arriba de la defensa, me parece que él tiene las condiciones para hacer ese juego y darle esa intensidad al ataque de los Pumas. Lo que te decía recién. Y bueno, muchas veces los entrenadores hacen apuestas y esas apuestas llevan cierto tiempo.
En este caso, yo creo que el resultado va a terminar siendo positivo. Bueno, jugaste en una posición, si bien creo que fuiste rotando en las primeras líneas por el Hooker un poco mucho tiempo. ¿Qué te merita lo de Julián? Porque bueno, creo que es uno de los clase mundial que tienen los Pumas. En Leicester, la verdad que está realmente bien, es un tipo capitán, pone el equipo de adelante siempre, pesca muchas pelotas, taclea como loco, importante en, la en los moles, digo, ¿qué, en los lines, ¿qué te parece, Julián? No, me parece que lo que pueda decir acerca de Julián ya no va a sorprender a nadie, ¿no? Con el tiempo ha ido ganando un oficio en el puesto, al que le aporta aparte esa intensidad con la que juega en el punto de contacto, la cantidad de acciones que tiene, sobre todo en situaciones defensivas, pero ha logrado un oficio, yo le llamo oficio, digo un oficio en lo que es la tranquilidad que te dan las formaciones fijas, su liderazgo, siendo capitán. Creo que su juego inclusive ha evolucionado, que muchas veces no sea así, él ha evolucionado en su juego. Es un jugador extraordinario y sin dudas uno de los estandartes de los Pumas, ¿no? Indudablemente. Te pregunto así cortito de algunas cuestiones un poco de tu carrera, porque viendo por ahí en los clubes de Francia que te ha tocado, has estado mucho en la zona sur, que es tremendamente apasionada del rugby. Va a ser el Mundial en Francia. Estuviste, bueno, y conoces muchísimo. ¿Qué te merita un poco todo eso? ¿Y cómo vive el sur de Francia tanto el rugby? Porque allá en Pau, Biarritz, Bayonne, La Rochelle, digo, está todo ahí, digamos, la parte más pasional, Toulon, Toulouse. Sí, es cierto que es verdad lo que vos decís, que todo el rugby francés está muy centralizado en el sur de Francia, en diferentes regiones que son súper apasionadas, en ciudades que generalmente son muy chicas y viven un poco satelital o alrededor al club de rugby. Y es un país muy de rugby, un país que tiene una cultura de rugby bastante similar a la nuestra. Yo realmente pude disfrutar muchísimo de toda esa cultura, con las cosas buenas, las malas que tiene, con momentos malos y buenos de mi carrera. Pero bueno, lo que vos decías, yo tuve la posibilidad de jugar en Toulon, donde el fanatismo por Toulon es impresionante, es algo que se ve en muy pocos lugares. Por otro lado, cuando jugué en Toulouse, ese fanatismo es similar, quizás un poco menos efervescente, pero mucho más técnico de un equipo que está acostumbrado a ganar. Y es realmente muy interesante todo lo que pasa en el sur de Francia. Y vivir un mundial en Francia creo que es una experiencia única, porque las sedes son bastante cerca, porque es relativamente fácil moverse. Y es un país hermoso, lleno de cosas para hacer y cualquier lugar al que vas es muy lindo, así que me parece que va a estar buenísimo poder ir a Francia. Bueno, es un equipazo, no vamos a descubrirlo. Candidato es local. ¿Pensás que un fenómeno símil 2007 podría darse en términos de presión, de que esté muy puesto el foco en Francia? Nunca se habla campeón del mundo, es como que. No digo la tiene servida, pero es una posibilidad real. ¿Cómo ves eso? Sin dudas es una posibilidad real y uno de los candidatos porque es el que mejor nivel de performance viene trayendo quizás en el último año o 2 años. Tiene una base de jugadores increíble, muchos jugadores por puestos y es un trabajo aparte que se viene haciendo desde muchos años, desde la formación. Creo que tienen 2 títulos mundiales de juveniles. O sea que son jugadores en su mayoría que están acostumbrados a jugar estas instancias, ya sea porque han jugado mundiales o han jugado 6 naciones con Francia, pero también porque en sus clubes juegan torneos muy importantes. Yo creo que esa presión, me imagino en realidad que es algo donde Galtier y su equipo ya deben estar trabajando. Sin duda son candidatos y no te digo, no sé si van a ser campeones o no, porque hay muchas, hay cosas y variables que pueden jugar, pero no creo que tengan, que les pase algo como lo que lo pasó en 2007. Creo que en 2007 fueron sorprendidos muy rápidamente y les costó cambiar el eje y les costó adaptarse rápidamente. Y en este mundial no creo que eso vaya a pasar. Bueno, estuviste en Bath, en la ciudad romana allí de Gran Bretaña. ¿Qué diferencia hay o notas entre vivir el rugby en las islas y vivirlo en el continente, en Francia? Digo, hay culturalmente cuestiones muy, muy ajenas también en Irlanda, digo, pero ¿se vive como muy diferente o es más o menos lo mismo? No, yo tengo experiencias muy diferentes en un lugar y otro. Sobre todo en los aspectos técnicos, que son los que más me divierten, al menos a mí. Yo siempre pienso que cuando me fui a Inglaterra fue como un renacer para mí en mi carrera porque empecé a analizar el juego de otra manera, es otra forma en que lo ven, analizan mucho más datos, tienen mucha más precisión en los análisis que hacen de sus rivales y de ellos mismos. En Inglaterra el juego es quizás mucho más sistémico, lo que en mi caso en aquel momento fue un aprendizaje tremendo. Y en Francia es quizás un juego mucho más pasional. Es más parecido quizás a culturalmente a lo nuestro,
donde se pone mucho más el corazón ese ir para adelante, con cosas del rugby francés que son buenísimas, que tienen mucha cultura y mucho para aprender, pero bueno, es cierto que en el Reino Unido el metodismo con el que estudian, analizan y la visión que tienen del juego, a mí me parece muy interesante. Usé las últimas y me pongo en el rol del empresario. Bueno, ¿cómo es para, no sé, porque si bien sos un poco más grande que yo, pero estamos casi que en la misma generación, el hecho de invertir, de arriesgar, de, bueno, juntarse con amigos y una sociedad como 2, 4, 5, 6 y explotarla, pero bueno, sabiendo también que estamos en un país donde es muy impredecible todo, ¿cómo ha sido un poco esa beta empresaria de arriesgar, pero saber también que el producto que se vende es bueno y cuenta con buena crítica? Mirá, yo es una decisión de vida que he tomado de hacer cosas diversas, es decir, yo tengo varios emprendimientos, aparte de los vitivinícolas, cosas vinculadas al rugby, tengo empresas también de tecnología, y para mí emprender en Argentina es súper desafiante, es cierto que es difícil, pero también está lleno de oportunidades. Creo que eso es una virtud que tiene Argentina que muchas veces por las coyunturas económicas o otros problemas no se menciona. Y es cierto que es desafiante, es cierto que es difícil, es cierto que las reglas de juego cambian permanentemente, pero es un lugar que está lleno de oportunidades para emprender proyectos y llevar adelante. También es cierto que acá tengo la posibilidad de emprender con amigos, con gente muy querida, y eso me da un modo de vida y una forma de vida que yo no cambiaría hoy por nada. La cantidad de aprendizajes diversos que he podido tener gracias a transformarme en empresario, en inversor o en emprendedor, ha sido para mí una escuela de vida casi tan importante como el rugby. Realmente, como te decía recién, más allá de que sea desafiante y tenga sus momentos muy difíciles, yo no lo cambio por nada. Poder elegir qué hago, tener pertenencia hacia los emprendimientos que hago, que sean míos, y armar equipos y grupos de trabajo que empujen todos por el mismo objetivo, que no es ni más ni menos que lo que hice toda mi vida, jugando al rugby. Seguro. Entonces, ahí hay un link que es muy interesante entre una cosa y otra. Claro, había, digo, no sé, antecedentes familiares o algo de ustedes con el vino, o es una cosa que, digo, por Mendoza y por tu lugar, o se dio, digamos, por conocimiento, por cercanía, ¿cómo fue eso? No, yo lo traigo un poco de herencia familiar. Mi abuelo y mi viejo estuvieron siempre vinculados a la industria vitivinícola, en otros sectores que no tienen mucho que ver con lo que yo hago actualmente, pero bueno, el mundo del vino es algo con lo que conviví toda mi vida de alguna forma, y si bien nunca pude compartirlo con mi viejo o con mi abuelo, sí es algo que fui heredando esa pasión y ese amor por el vino, es algo que estaba ya en mi familia. Lo último, y bueno, vemos un cambio físico que has tenido totalmente diferente de lo que eras como jugador, mucho más estilizado, digamos. ¿Deja alguna secuela física o te dejó a vos el rugby, digo, de, no sé, no digo dolores, pero por ahí de alguna lesión o tenés que reacostumbrarte porque, bueno, has puesto el cuerpo siempre? ¿Cómo fue un poco ese dejar de ser? Sí, tiene alguna secuela física, básicamente porque en la época que yo empecé, como vos dijiste, yo primero jugué pilar derecho, después jugué pilar izquierdo, después hice hooker, en un puesto como el primera línea donde realmente era muy sacrificado, en una época donde había mucho menos información y nos entrenábamos quizás de otra forma. Y también yo quizás en mi primera etapa no era muy metódico y no tenía los mejores hábitos de entrenamiento. Y yo creo que hoy lo pago de alguna forma eso, tengo lesiones. Y tengo lesiones que provienen de esa cultura también de siempre querer seguir jugando, de rendir sábado a sábado y todo eso. El cambio físico me parece que tiene más que ver con hábitos arraigados que me han quedado del alto rendimiento y que hoy no quiero cambiar y los quiero extender a pesar de que hoy no juegue ni nada. Quiero seguir teniendo buenos hábitos de vida. Y sin embargo también provienen de algo que te lo menciono, Javi, porque me parece importante. Digamos, de una revisión o de una autocrítica, si se quiere, a muchos errores que cometí en una época que creo podría haber estado, sobre todo al principio de mi carrera, mejor físicamente, podría haber tenido mejores hábitos y me hubiera ido mejor como jugador. Hoy lo entiendo, hoy asumo, digamos, esa falta de madurez, si se quiere, o la reviso y no quiero que me vuelva a pasar, entonces tengo ganas de seguir adelante sintiéndome bien.